soy técnico agrícola y somos productores de plátano, aguacate y papaya del sureste de la isla de Tenerife. Pedro, aquí te dejamos esta manilla de plátanos para que nos deleites con tu postre. Prepararemos un plátano estofado con café y toques lácteos de yogur. Para ello vamos a hacer un almíbar de café, donde normalmente lo que hacemos es preparar un caramelo, pero en esta ocasión hoy vamos a usar un azúcar que se llama panela. Una vez hervida el café con la panela, ya vemos, ya no solo aquí le va a dar mucho color el café, pero sobre todo también el azúcar, ¿no? Que como decía, tiene aromas a caramelo, a tostados, etcétera. Tenemos ahí una fruta que es bastante económica, bastante accesible, que nos aporta fibra, nos aporta potasio, magnesio, vitamina C, también nos ayuda a estar un poquito más así equilibrados porque nos aporta triptófano, que eso es muy bueno para el cerebro, y no hay que dejarlo de consumir. Y con el plátano vamos a cortar bastones de aproximadamente pues 2 centímetros. Lo que vamos a hacer es sumergir el plátano en este jarabe o almíbar de café durante 8 o 10 horas en nevera, y vamos a conseguir esto, que el plátano se estofa, va absorbiendo poco a poco los aromas de... Ya el dulzor lo tiene la propia fruta, el propio plátano, pero lo que queremos dar aquí es un toque de amargor para restar dulzor. Vamos a mezclar azúcar, en este caso sacarosa, azúcar, harina, café en grano que previamente hemos triturado a grosso modo, no lo dejamos café molido, sino con un toque de textura para que sintamos la mordida, y mantequilla. Lo que vamos a hacer con esto es amasarlo ligeramente, extendido en una bandeja de horno. Lo vamos a hornear durante aproximadamente 15-18 minutos a 160 grados. El plátano que se mete en esta caja es un plátano que tiene unas características determinadas de tamaño, grosor, color, exige que no tenga casi roces y tiene una calidad que hay que pagarla también. Cuando terminas de hacer ejercicio, comes un plátano y te recuperas. Tanto así que cuando se hacen carreras, cuando se hacen eventos deportivos, siempre aparece la barqueta de plátano de Canarias, porque saben que es un reconstituyente total. Y procedemos al montaje del postre, pero vamos en este caso a emplatar en una copa, donde vamos a intercalar bastones de plátano, un poco más de galleta y a su vez un poco del jarabe de café y azúcar panela, que también tiene ese toque, un poco de aroma a plátano que ha cogido durante 6-8 horas, y vamos a rematarlo con este yogur, este toque lácteo y ácido que le va muy bien los lácteos al café, a la mantequilla y al plátano en sí. Nuestra propuesta de café, plátano y yogur.